Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. Recuerden que este curso está diseñado especialmente para ustedes que son emprendedores o que tienen un negocio propio y desean aumentar sus ventas y su clientela. Presten mucha atención porque el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que es información y registros. Así como las grandes empresas desarrollan sofisticados sistemas contables para analizar la evolución de su negocio, así también ustedes deben llevar un registro de todas sus operaciones. Y se preguntarán, ¿para qué? Pues precisamente para poder tener control sobre su empresa, para poder tomar decisiones efectivas y en el momento adecuado. El día de hoy hablaremos sobre una de las principales herramientas, que es flujo de caja. Para eso hemos invitado el día de hoy a la ingeniera Laura Roche. Ella es directora de proyectos de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, que nos va a acompañar el día de hoy. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Mira, la primera pregunta que quisiéramos hacerte es que les expliques más bien a nuestros amigos participantes para qué sirve el flujo de caja. Bueno, el flujo de caja realmente es una herramienta financiera. Es una herramienta que me da una visión global de la situación de recursos del negocio, pero recursos financieros. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo obtener aquí? ¿Qué es lo que puedo apreciar? Todos los movimientos de efectivo, entradas y salidas en el mismo mes, tanto que me ingresen por ventas como que salgan por los mismos gastos operacionales del negocio. Entonces, cuando yo analizo esto y lo puedo ver en un periodo determinado de tiempo, yo ya puedo estar preparado para poder solventar cualquier situación de falta de recursos que se me pueda presentar en los próximos meses. Es súper clara tu explicación, Laura. Muchas gracias. Vamos a seguir aprendiendo ahora mucho más, así que presten atención a lo que viene a continuación. Sirve eso, pero ya que lo trajiste. A ver, creo que es el capítulo cómo anotar las operaciones, ¿verdad? Así es. Bueno, para empezar, ¿alguno de ustedes sabe lo que es un libro diario? Yo lo sé, aquí lo tengo. A ver, dígalo. El libro diario es un sistema que registra todas las operaciones que realiza la empresa cada día. Ay, pero más despacio. Ah, perdón, ya. El libro diario es un sistema que registra todas las operaciones que realiza la empresa cada día. Muy bien, papá, te felicito. Ese es mi Pancho. Oye, papá, ¿pero cómo sabes tanto? Es que ayer me estaba echando un ojito al libro del curso. Solo un ojito, ¿eh? Sí, nada más. Bueno, has hecho muy bien. Entonces decimos que el libro diario es un registro para anotar lo que es compras, ventas y gastos. También tenemos para los movimientos que son caja, cuentas a pagar y cuentas a cobrar, ¿sí? Perfecto. Entonces, como nosotros estamos emprendiendo un negocio, yo he estado pensando que podemos armar cuatro planillas que propone en el libro. Ah, ya. Que son ventas, compras y gastos. Ya. Caja, perfecto. Cuentas a pagar y cuentas a cobrar. Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Al menos es mejor que anotarlo todo en papelito suelto. Sí, yo sí, sí, bueno. Entonces, empecemos por la primera planilla. Ya. A mí se me ocurre que para tener mejor información, podemos abrir las ventas en distintas columnas. Ya, perfecto. Antes que nada, la hoja la vamos a dividir en columnas por familia de productos. Ya, perfecto. En la columna izquierda vamos a poner lo que es la fecha. En el otro lado vamos a hacer un listado de las cosas que necesitamos como pan, galletas, cachos y mermeladas. Perfecto. ¿Ok? Bueno, ahora supongamos que viene un cliente y nos compra $1.50 de pan. Ya. Luego que paga, anotamos el importe en la columna correspondiente, ¿sí? Allá, o sea, aquí donde está la línea del pan. ¿Sí? Exacto. Correcto. Exacto, papá. Entonces, luego viene otro cliente y lleva $2.30 de cachos. Ya. Y otro cliente compra $2 de galletas. Perfecto. Entonces, en cada columna anotamos el importe, ¿sí?
¿Se entiende? Claro. Ah, entonces, espérate un ratito. O sea que si nosotros anotamos cada día los ingresos al final del mes, ¿sabemos cuánto tenemos? Así es. Eso, ya sí es, papá, así es. Bueno, además, las compras que hicimos para la panadería. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién sabe nombrarme algunas y dónde las anotamos? Muy fácil, pues, hija, tenemos la harina, la levadura, el azúcar, los huevos. Entonces, todo eso va en la columna de aquí, pues, mija. Muy bien, papá. Te donde dice compra, bien clarito. Exacto. Eso. Entonces, ¿dónde vamos a anotar lo que es la factura de la luz, el gas del horno, el agua que consumimos para la fabricación y el teléfono del negocio? Pero eso es sencillo, eso es gastos del negocio. Entonces, eso va en la columna de gastos. Sí, papá, correcto. Ya. Te estás volviendo un especialista. No, decía No, tranquila, que no es para tanto. Lo que pasa es que yo siempre aprendo con todo lo que me enseñan en la televisión. Además, yo también con mi librito estudio, porque yo quiero ser grande. Muy bien, papá. Y bien que lo haces, porque en el libro los temas están desarrollados. Está explicado todo paso a paso para ayudar a cualquier tipo que tenga una microempresa. Ah, para nada, a cualquiera no, perdónenme. A cualquier microempresario no. ¿Cómo que no? Porque yo soy un microempresario especial. Recuerde, usted está viendo la actualización del curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. Usted está viendo el capítulo sobre cómo anotar las operaciones, registros y flujo de caja. Al finalizar este programa de televisión, le sugerimos leer el capítulo 10 del libro desde la página 91 hasta la 105. Piense en su negocio y anote las próximas acciones a realizar según las necesidades de su emprendimiento. No se pierda el próximo programa, donde aprenderemos sobre inversiones y financiamiento. Seguimos con el curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. El día de hoy estamos hablando en este capítulo de información y registros. Laura, cuéntanos, ¿cómo se arma un flujo de caja? Bueno, comencemos con una empresa. La empresa ABC nos dice que va a comenzar a hacer su flujo de caja para hacer su análisis financiero de los próximos 6 meses de operación, pero que del periodo pasado en su caja le ha quedado $2,750, por ejemplo. Él tiene a la fecha en efectivo $2,750. Después, él ha pronosticado que sus ventas para los próximos 6 meses van a estar más o menos por estos valores. Digamos que para el próximo mes tenemos $4,500, que después tenemos $5,000 de ventas, $3,900. O sea, una proyección de las ventas que vamos a tener sí, a futuro. Él ha proyectado estas ventas. Mira que las ventas son ciclo, o sea, tienen su ciclo. De repente él ve que hay un mes que va a vender mucho menos. Entonces, eso es importante en el flujo de caja. En este caso, la política de ventas, la política de crédito más bien que tiene esta empresa, dice que ellos al contado cobran el 30%. 30% les ingresa en el mismo mes. Quiere decir que, por ejemplo, en el mes 1 ellos van a recibir $1,350, pero que al resto de sus clientes ellos tienen una cartera que le dan crédito. Entonces, a los 30 días ellos van a cobrar el 65%. Y a los 60 días, o sea, vamos a ver que al tercer mes ellos van a cobrar el otro 5% que les queda. Entonces, vamos a apreciar aquí que los ingresos, el total de ingresos por ventas en el primer mes, de los 4,500 que vendí, solamente recibo 1,350. Y que el segundo mes vendo 5,000, pero también ya recibo algo del mes anterior, que son 2,925. Entonces, comienzo a ver que por más que yo venda un $5,000 en el mes, no estoy recibiendo esa cantidad. Entonces, por ahí es importante manejar este tipo de información porque sé qué cantidad de dinero voy a tener realmente disponible para poder seguir en el giro de mi negocio. Entonces, podemos ver en esta fórmula que el total efectivo disponible, estoy ya sumando lo que me ingresó por ventas reales en ese mes, más el dinero que yo tenía acumulado en caja. Entonces, vemos que tenemos aquí 4,100. Con eso voy a comenzar a operar. ¿Qué sucede en costos fijos? Por ejemplo, esta empresa en costos fijos más o menos está en $2,600, ¿sí? No, tenemos $1,500.
esto está con fórmula, podemos ver que se nos van a ir sumando a costos fijos lo que yo vaya ingresando. Por ejemplo, en sueldos esta empresa gasta $1,500 mensuales y en gastos administrativos tiene 1,100. Podemos ver que en total de costos fijos ella va a gastar 2,600, pero eso va a gastarlo en el mismo mes. Ahí ya vamos considerando que tengo 4,000 por arriba, pero ya 2,600 se me van ya en lo que es gastos fijos, que no tienen que ver con la producción. Ahora, en costos variables, por ejemplo, esta empresa considera que en honorarios de ventas, que son variables, depende de la producción que tenga, ellos van a gastar el 8% de lo que vendan. Entonces, por eso se me automáticamente aquí la hoja de Excel me hizo el cálculo, que aquí está la fórmula, si podemos apreciar que el 8% de la celda que está registrada a la venta del mes. Pese a que no haya cogido todo el dinero, sino de la venta que facturé, que registré contablemente. Asimismo, tengo en compra de materia prima que voy a tener el 15% sobre ventas y que, por ejemplo, en esta empresa tiene dos tipos de materia prima que compra, gasta un valor del 40% de materia tipo 1 y el 60% lo gasta en tipo 2. Pero aquí viene otro asunto, que yo también, así como doy crédito a mis compradores, yo también mis proveedores me pueden dar crédito. Entonces, no todo lo que yo gaste en materia prima lo pago en el mismo mes. Entonces, también manejo una política de sacar crédito. Entonces, por ejemplo, en el de contado, yo a mis proveedores les pago solo el 50% y les pido crédito de la materia prima 30 días, el 25%, y otro 25% restante ya le digo el 60 días se lo pago. Entonces, eso también hace que mi flujo se me acomode, o sea, que no todo tenga que desembolsar en el mismo mes, y esto es algo que debemos manejar con los proveedores para que nos ayuden a autofinanciarnos. No siempre los financiamientos de flujo de caja vendrán de un banco, sino que también yo puedo negociar con las personas que yo hago mis transacciones o acortando tiempo en el cobro de las deudas a mis clientes, o si no, tratando de sacar más crédito con mis proveedores. Eso es una de las formas más sanas de autofinanciarse. Ahora, por ejemplo, esta empresa también tiene un asunto aquí, que ellos habían sacado un crédito que pagan mensualmente. Entonces, ellos sacaron un crédito de $2,500 a 2 años y pagan mensualmente a una tasa del 15%. Entonces, sus pagos mensuales son de $121.22. Ahora podemos ver que el total de egresos efectivos del primer mes son de $3,756. Entonces, ¿qué pasó? Si yo resto esos $3,756 de los $4,100 que venía desde arriba, ingresos realmente disponibles, al final del mes solo tengo $343. Y ese valor pasa al siguiente mes, al saldo inicial del siguiente mes. Y sucesivamente nos vamos de esa forma, como podemos apreciar. Todo comienza a sumarse al final del mes y después de analizar este periodo yo ya tengo una totalidad. Puedo hacer una sumatoria para realmente ver cómo fue mi movimiento. Perfecto, Laura, muy bien. Y como tú decías, en el capítulo 10, en la página 97, también nuestros participantes pueden ampliar esta excelente explicación que nos ha dado Laura de este flujo de caja. Vamos a seguir aprendiendo y vamos a escuchar opiniones de algunas personas que tienen experiencia en estos temas. En su taller de juguetes, Yadira Saldaña nos contó qué sistema usan para el control de ingresos y egresos. Yadira sabe que todavía hay cosas por mejorar para llevar un registro más ordenado. La contabilidad la podríamos mejorar nosotros tal vez cuando ya tengamos un computador. Entonces ahí vamos a tener proyecciones, podemos hacer proyecciones y podemos tener un registro más real, yo creo. El carpintero Ángel Vaca decidió contratar a una contadora para un mejor control y registro. Yo lo que hago es que todas las compras, todas las facturas las voy almacenando. Y hay una contadora que me lleva toda la cuestión legal, porque también nos preocupamos de eso. Escuchemos cómo la dueña del supermarket registra la información. La mejor manera es de llevarla uno mismo, hacer inventarios regulares para ver cuáles han sido realmente las ganancias y si no está habiendo fuga de productos. Thank you.
Registrar, como muchas de las otras funciones que se realizan en una pequeña o gran empresa, es un asunto de organización. Y la organización significa que cada persona dentro de la empresa debe desempeñar un rol, una función dentro de la empresa. Eso hace que la tarea se vuelva mucho más rápida y efectiva. De esa forma podemos equivocarnos menos y destinarle más tiempo a hacer crecer nuestro negocio. El tema de los registros en cualquier empresa, grande o chica, es básicamente un tema de organización. ¿Has visto? De modo que para llevar eficientemente la información y los registros de su empresa, por más pequeña que ésta sea, siempre es conveniente que haya una persona responsable de la caja y no varios. He sabido, varias manos en un plato. Oye, este señor tiene razón, ¿eh? Porque imagínate, ¿quién se va a hacer cargo de la caja? ¿Quién se va a hacer cargo de los asientos contables, de los gastos, de las ventas, de las compras? Oye, es cierto, ¿no? Porque imagínese usted, yo estoy trabajando y estoy cobrando. Rosita está en el horno, está haciendo el pan y también viene a cobrar. Para está encargada de sus mermeladas. Y por ahí nos da la mano y viene a cobrar. Javier coge su triciclo, se va a los hoteles a dejar los cachos y cuando regresa, él nos ayuda a cobrar. ¿A quién le vamos a hacer responsable de la caja? En el caso de ustedes, yo les daría un consejo. ¿Ah, sí? Disculpen que me meta, ¿no? Pero es que ya casi me siento integrante de la familia. Sí, adelante, adelante, sí, hermano, no te preocupes. Lo más recomendable sería elegir a alguien que pueda estar la mayor parte del día al frente del negocio. Para llevar un mejor control, generalmente es el dueño quien se ocupa de la caja, porque es quien está más empapado de los movimientos del negocio. De modo que yo recomendaría que el responsable de la caja sea Pancho. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Ah. Oye, tú, ¿me estás hablando a mí? ¿Quieres que yo me haga cargo de la caja? Ajá. Bueno, está bien, de acuerdo. ¡Bien! Si me permiten, creo que por la mañana, mientras Javier hace el reparto de croissant, Mara podría atender a los clientes. ¡Qué buena idea! Y por la tarde, Javier podría atender a los clientes para que Mara pueda continuar con la elaboración de sus mermeladas. Se lo agradezco. Mientras que Rosita bastante tiene que lidiar con el horno y la elaboración, pero también puede ayudarlos con la atención al público solo cuando haga falta. Me parece muy bien. Ahora que se están organizando, ahora que hay un responsable de la caja que va a llevar adelante el libro diario con todas las anotaciones, muy pronto van a tener el control sobre la rentabilidad de la empresa. ¿De qué manera? Es muy sencillo. Una vez que se tiene el control sobre... Espera, un momentito. Esa parte la explico yo. Por favor, adelante. Es muy sencillo. Cuando se tiene el control de los costos totales y de los riesgos totales, se tiene el control de la rentabilidad. ¿Ok? Porque esa valiosa información que llevan los registros y los balances, te muestran si baja la venta de un producto y si sube algún otro costo. ¿Me entendiste ahora sí? Allí descubre si un producto tiene baja rotación y tal vez debas de continuarlo. De modo que este control te permite saber exactamente los costos que tienes que reducir. Muy bien explicado. Gracias, papá. Ahora me doy cuenta. Papá, eres un especialista ya. Perdón, yo diría un especialista responsable. No es para tanto, no es para tanto. Para recordar, las operaciones diarias se pueden registrar con un sistema sencillo de 4 planillas. Ventas, compras y gastos. Caja. Cuentas a cobrar. Cuentas a pagar. Este sistema de anotaciones le permitirá tener un mejor control sobre todas las operaciones del negocio. Es importante llevar un control de los retiros de dinero y mercadería que se realizan para uso personal y familiar. Este es el libro que contiene todos los temas de este curso de desarrollo de la pequeña empresa. Aquí ustedes pueden ampliar la información de los programas de televisión que transmitimos semana a semana.
En el capítulo 10, a partir de la página 91 hasta la 105, ustedes pueden encontrar más información acerca de los registros que son más contables. Por ejemplo, tenemos aquí el libro diario, registro de ventas, compras y gastos, el registro de caja, registro de cuentas por cobrar, registro de cuentas por pagar. Hay ejercicios para que ustedes los realicen. También está el flujo de caja, que ya lo habíamos visto. Consejos útiles y más ejercicios. Todo esto para que ustedes complementen la información que reciben por televisión en cada uno de los capítulos semana a semana. Ya lo saben, capítulo 10 de la página 91 a la 105. Les propongo seguir aprendiendo. Recuerde, usted está viendo la actualización del curso Desarrollo de la Pequeña Empresa. Clara Cantos tiene la certeza de que es muy bueno que el microemprendedor lleve los registros de su negocio. Esta pequeña empresaria nos explicó por qué le resulta fundamental una buena contabilidad. La contabilidad es muy importante porque a partir de ello nosotros podemos determinar si estamos ganando o estamos perdiendo y qué es lo que estamos invirtiendo y en dónde hemos tenido ciertas falencias. La contabilidad es la única que me determina cuáles han sido mis ingresos, cuáles han sido mis gastos y cuáles también son mis ganancias. En el negocio familiar de Edwin Malte, las tareas y funciones están bien definidas. Edwin sabe lo importante del trabajo del registro contable. Mi esposa, ella se dedica a hacer todo lo que es administración. Por ejemplo, cuando son depósitos, cuentas, SRI, todo eso, permisos, ella se encarga todo de eso. Sí, por suerte hoy día sí. No, sí saben, todo chéverísimo. Todo el mundo vino a comprar pan. Hola. Tu papá tiene razón. Enhorabuena que cada día vengan más clientes a la panadería. Muy bueno. ¿Será porque estamos haciendo bien las cosas? Eso es lo que tú dices, que estamos haciendo bien las cosas. ¿Pero a qué te refieres, papá? Mira, ocurre que los números no cierran, mira. No dan, no cierran. Aquí hay cosas que... ¿Qué cosas, Pancho? Aquí hay cosas, Dios mío. Pero papá, si tú nos cuentas, tienes que hacernos saber en qué estamos fallando. ¿Saben en qué estamos fallando? Sí. Que de aquí en adelante, ninguno de ustedes, ninguno puede agarrarme un solo centavo de la caja. ¿Me entendieron? ¡Ni un solo centavo! Cálmate, Pancho, pero cuéntanos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas cuando compramos los huevos porque era más barato que lo traía el amigo de Javier? Claro, yo le pagué aquí de la caja porque no tenía boleta, o sea, no tenía factura. ¿Y qué crees? No lo anoté, no lo anoté. Cuando vinieron los de la harina, también me dejaron los sacos, saqué por apurado, saqué de la caja, le pagué. Como no tenía factura, ¿qué crees? Tampoco lo anoté, tampoco lo anoté. Ay, Dios mío, santo. ¿Qué vamos a parar, por Dios santo? No te pongas así, porque aquí todos somos responsables. No, señor. El único responsable aquí soy yo, porque en la televisión nos dijeron bien clarito. Anoten. Siempre dijo, anoten. Yo tengo la culpa. Sí, papá, pero si es por eso, yo también tengo la culpa. Porque ayer que yo salí con mis amigas, saqué $5 de la caja y tampoco los anoté. ¿Qué? Bueno, yo también el otro día fui a comprar levadura y saqué $5 y no los anoté. Bueno, y yo, Pancho, que hice las compras para la casa, pero es que yo tampoco lo anoté. Lo que pasa es que, entiende, Pancho, nosotros no sabíamos cómo hacer las cosas. Claro, porque una cosa es para una cosa y la otra cosa es para otra cosa. No sé si me entiendan. Chicos, lo que tu papá quiere decir es que el dinero que utilizamos para seguir adelante con nuestro negocio es una cosa. Y el dinero que utilizamos para los gastos de la casa, las cosas personales, es otra cosa. Claro, son dos cuentas distintas, separadas, independientes. Ya, papá. ¿Me entienden ahora? Lo que pasa es que allí cuando nos dieron en la televisión, que cuando uno coge un papelito cualquiera, lo anota, pero se pone la fecha, quién le compra, dónde le compra, y después lo juntas aquí al libro y solucionado el problema. Ya entiendo. Esa es la única manera de saber en qué hemos hecho ese gasto. ¡Claro!
Cuentas claras mejora la rentabilidad. Mejorar la rentabilidad. Esa sí que yo no me la sabía. Muy buena esa. Ni yo. Buenísima. Sí, yo tampoco, porque recién me la acabo de inventar. No, pero eso sí está buenísimo. Papá, ¿sabes qué? Yo estaba pensando, como ya nos va bien el trabajo y hemos mejorado, ¿verdad? Yo creo que no es justo que todas las ganancias de las mermeladas me las quede yo, ya que la plata sale de la caja. Yo creo que es mejor que yo ya vaya haciendo mis cuentas, yo tenga mi registro de todos los gastos que yo hago, como los viáticos, los envases, las etiquetas de las mermeladas, todas esas cosas, ¿ustedes me entienden? Muy bien, hermanita, muy bien. Eso habla muy bien de ti. Esa es mi niña. Bueno, lo que sí les quiero pedir es que mi punto de venta sea aquí la panadería. La verdad es que no sea. No sé si este producto nos vaya a convenir a nosotros. ¡Pancho! Ay, hombre, si es una broma, hija. No. Tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Qué ahora les propongo prestar mucha atención al siguiente consejo útil. Me gustaría darles algunas recomendaciones a aquellos que quieren iniciar su propia empresa. Primero que todo, tienen que tener en cuenta que el artículo o el servicio que están ofreciendo al público tenga cabida y efectivamente puedan tener la utilidad y el retorno para poder cubrir su inversión. Una vez que tengan esto sumamente claro, es decir, habiendo hecho el estudio de mercado, tienen que legalizar su situación. Primero que todo, tienen que sacar un RUC, sea como persona natural o como persona jurídica. Como persona natural, en la medida tanto y cuanto sea a menor escala. Cuando es a mayor dimensión, la recomendación es pues comprar o constituir una empresa para poder dejar establecido todos los aspectos legales, tanto en la superintendencia de compañías, como los accionistas y los porcentajes de las acciones en cada una de ellas. Por otro lado, es fundamental que aquellos todos microempresarios tengan su debido libro de ingresos y egresos, un registro de ingresos y egresos tal como lo determina la ley, pues que si estos pasan los $40,000, inmediatamente el siguiente año estarían obligados a llevar contabilidad. Que tomen la situación tributaria en el país de manera muy seria, con mucha responsabilidad, puesto que si no lo hacen y más de una persona conocida de ustedes en la práctica les habrá dicho que por no haberle prestado el interés necesario en su debido momento, están teniendo hoy en día problemas. Espero que estos consejos les hayan sido de su utilidad y mucho éxito. Hoy, gracias a nuestra invitada, a los emprendedores y profesionales que han pasado en el programa en este capítulo, hemos aprendido a llevar nuestros registros. Hoy vimos el flujo de caja. Es importante que revisen el contenido del libro, ya que allí se encuentra en detalle cómo hacer y manejar estas operaciones para que ustedes hagan las modificaciones necesarias y puedan llevar adelante los cambios. Es importante saber que esto nos permitirá tomar decisiones a tiempo y lograr conseguir los resultados esperados. Es momento de analizar, de revisar cuál es el sueño de hoy. Mi sueño ideal de microempresario es llegar a ser una gran empresaria para poder ayudar a aquellas personas que están sin empleo, que no tienen experiencia y que tengan la oportunidad de adquirir experiencia para poder ofrecer sus conocimientos a aquellas personas que lo necesitan. Muy bien, hoy hemos aprendido acerca de la importancia de llevar un registro de todas las operaciones de nuestra pequeña empresa. Es muy importante para que podamos tomar decisiones sobre el futuro de la misma y poder controlar a tiempo cualquier problema. Ya se puede afirmar que estamos llegando juntos al final de este camino de aprendizaje. Cada vez nos encontramos más cerca de realizar nuestros sueños. Sigan adelante con entusiasmo y optimismo. Nos vemos, recuerden, esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos.
Aprendamos, una oportunidad para superarnos.